Drugs. Boys. Parties. Style. Fame. She likes. Glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. Bienvenida gente bonita de aquí de Houston, estamos aquí en su programa favorito Entre Mujeres y el día de hoy tenemos un programón y me encuentro en uno de los ranchos más tradicionales de aquí de la ciudad de Katy y de Houston, que es Espuelas de Plata. Y además vamos a tener una súper entrevista con una gran entrenadora de la escaramuza charra, Maru García. Así que no se vayan y no se me muevan porque regresamos. Si quieres incrementar la venta de tu negocio o quieres demostrar tus habilidades si cantas, bailas o actúas, lo único que tienes que hacer es anunciarte por televisión dentro de nuestro programa TV Show Entre Mujeres. A un precio muy económico y muy efectivo. Nos puedes contactar en las redes sociales o a estos números que aparecen en pantalla. El programa se transmite dentro de la Mega TV Canal 55 con cable y sin cable por el 55.1. La escaramuza charra es uno de los deportes femeniles dentro de la charrería, que cuenta con diversas coreografías montadas a caballo y fondo de música. La charrería es el deporte nacional de México y aún así ya aquí en Estados Unidos y Canadá existen diferentes grupos de charros y escaramuzas. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos con nuestra invitada Maru García. Y pues bueno, ya me encuentro aquí con Maru García, una excelente mujer con la tradición en las venas, en la sangre de lo que es la charrería y la escaramuza. Bienvenida, Maru. Bueno, pues muy complacida de estar con ustedes y sobre todo acá en la Unión Americana, un lugar que nos llama a seguir con las tradiciones y compartir esta pasión. Así es, Maru. Yo quiero que nos hables quién es Maru, de dónde nació ese sueño por la charrería, ese amor por los caballos. Bueno, yo puedo decirles que Maru es una mujer como cualquiera que podemos encontrar en la calle, pero con una disciplina que me inculcaron en casa, con un amor a lo nuestro. Yo empecé fugándome casi de la casa, volándome algunas horitas para poder conocer lo que eran los caballos allá en el Estado de México, que es de donde yo soy originaria. Y decía, mamá, ¿dónde se meterá esta niña? Pues esa niña pedía pasear un caballo, pedía que la dejaran dar unas vueltecitas y se convirtió en un vicio y después tuve que cambiar el traje de baño por los caballos. Eso fue, te digo, alrededor de que tenía yo 8 o 10 años. Actualmente tengo 56. Y ¿cómo se te ve? No importa. Yo creo que es parte de lo que me gustaría compartir, que esto es una parte intrínseca de uno, ¿no? Maru García también es una profesionista. Yo soy egresada de la carrera de comunicación, produzco documentales y también Maru García es una ama de casa. Tengo una familia charra en donde mi esposo es charro, mi hija de 18 años, mi hijo de 15 y mi hija de 10 también charrean. Y a diferencia de otros deportes, esta tradición no te la puedes quitar. El traje de baño sí, pero la charrera atrás tatuada. Las botas y el sombrero de charro no se pueden quitar. Soy de rancho, de botas y a caballo. Qué maravilloso, Maru. Y quiero que sepan que Maru es productora. Ella sabe lo que es la televisión y ella produce para historias. History Channel, América Latina. Y pues un placer poderles apoyar en este proyecto que me parece fabuloso porque es como muy humano. El que hoy puedan estar aquí con nosotros compartiendo un entrenamiento no es nada puesto en específico para la tele ni producido, sino mujeres de carne y hueso como ustedes. Sí, así es, Maru. Nosotros hemos tratado de llegarle a esa mujer que está en casa, que también lucha todos los días por sus sueños. Entonces tú eres parte
de ese gremio de mujeres? Sí, soy parte de ese gremio porque creo que día a día estamos luchando por formar mejores familias, mejores seres humanos. En el caso de nosotros, y creo que muchos latinos que están allí en de fronteras, es preservar parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, porque si negamos de dónde venimos, pues pronto perderemos la identidad, y que nuestros hijos sepan de esto, pues es muy importante. Espero que no solo a los mexicanos, sino al público que tienes de muchas nacionalidades les sea interesante el tema. Pues sí, yo siempre he dicho, lo que es el mariachi y la charrería ya se está convirtiendo en un patrimonio mundial. Bueno, sí sabes que la UNESCO recientemente, en este año, nombró a la charrería Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Eso es un privilegio, pero aparte quiero compartirles que la charrería es un deporte con muy poca difusión, no lo vemos como el fútbol, pero se practica con reglas, está muy alejado del típico indito sentado al lado del maguey tomando pulque, y yo batallo contra esa imagen, ¿verdad?, de que los charros son borrachos, de que los charros son lastimadores de caballos. Precisamente la charrería hoy no es nada de eso, es un deporte de alto rendimiento que le ha heredado incluso a los Estados Unidos una forma de manejar los caballos, que es la rienda mexicana. Así es, la charrería es el deporte nacional de México. Así es, es el deporte nacional, y nosotros las mujeres nos fuimos ganando un pedacito de esto, porque no puedo negarles, los mexicanos son bien machos, todas ustedes tendrán algún conocido o un marido mexicano, son bien machos, y nos costó mucho trabajo que nos aceptaran como deportistas dentro de la charrería. Esto es una historia muy reciente, empezamos en el 79 y luego se formalizó en el 89, pero luchamos mucho las mujeres para que nos dejaran ser una parte deportiva dentro de la charrería. Es una maravilla verdaderamente. Y no se me vayan, por favor, no se me muevan, no le cambien al control, porque seguimos con Maru. Vamos a seguir platicando de la charrería. Si quieres incrementar la venta de tu negocio o quieres demostrar tus habilidades si cantas, bailas o actúas, lo único que tienes que hacer es anunciarte por televisión dentro de nuestro programa TV Show Entre Mujeres. A un precio muy económico y muy efectivo. Nos puedes contactar en las redes sociales o a estos números que aparecen en pantalla. El programa se transmite dentro de la Mega TV, Canal 55, con cable y sin cable por el 55.1. Y ya bien, hemos regresado súper rápido y seguimos con esta maravillosa entrevista con este mujerón que el día de hoy nos acompaña aquí Entre Mujeres, y que estamos muy honradas con tu presencia, Maru. Muchas gracias. Yo quiero compartir en este segmento pequeñito que nos queda, pues el deporte que nosotros practicamos. Se llama escaramuza charra y se forma por 8 mujeres haciendo una especie de ballet a caballo. Es una coreografía que se integra por 12 ejercicios, evaluado por un conjunto de reglas. Lo más valioso que tenemos nosotros es rescatar la vestimenta, como me ven vestida el día de hoy, es el típico traje de Adelita autorizado por la Federación Mexicana de Charrería y la Federación Americana de Charrería. Y tenemos la otra versión, que es el traje que muchos conocen, que es una falda y una chaquetilla, que es el traje de charra. En varias categorías, tenemos categorías, digamos, que antes se usaban en las haciendas para el trabajo, y categorías que se usaban de más gala, con botonaduras de oro y de plata. Entonces, cuando dicen que los charros somos así como que nacos o gente de segunda, pues tenemos un meme para los que ven por ahí el Facebook, muy, muy chistoso, porque mientras una chica está presumiendo su bolso Louis Vuitton de 30 mil pesos, nosotros traemos un caballo de 150 mil o un vestido que vale mucho más que eso. Entonces, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de tradición. Tenemos campeonatos estatales, tenemos competencias locales, tenemos charreadas amistosas, y
lo practicamos desde muy pequeña edad. Podemos recibir chiquitas desde los 4 años y, como yo les comenté en el otro segmento, yo monto con mis hijas de 18 y de 10 años en el mismo equipo. Normita, tu colega, también monta con Lisette. Nuestras familias enteras están en la charrería. Fíjate que es una de las partes que me encantan de la charrería. Tengo una amiga que adoro, que amo, de San Juan de Río, que se llama Ale Navarrete. Y yo prácticamente toda la niñez, mi adolescencia, la viví con su familia charra, ¿no? Entonces ella es desde el papá, la hermanita, el tío, o sea, toda la familia se integra a este maravilloso deporte y es una maravilla. Mira, lo más importante es que está pasando las fronteras. Ya tenemos asociaciones de charros en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos. Es increíble el crecimiento que ha tenido, sobre todo en el estado de California. Hay conjuntos femeniles que se llama Escaramuza Charra, como ya lo platicamos, hay más de 30. Tenemos escaramuzas en Portland, en Oregon, en Seattle, en Tulsa, Arkansas, Oklahoma, en Chicago, aquí en Texas, en todos lados, en Nuevo México, en Virginia, en Washington, Arkansas. Si ustedes tienen duda y tienen interés de acercar a sus hijos o a sus familias para que conozcan este deporte, en Facebook, está Mexican Federation of Charrería o Federación Mexicana de Charrería, para que sepan de estos eventos y en verdad estén orgullosos de parte de nuestra tradición. ¡Qué maravilla! Y me gustaría mucho que nos dijeras qué significa este moñito que tienes aquí en un costado de tu hombro. No, bueno, hay formas. Nosotros nos ofende incluso cuando nos dicen que si bailamos o que si prestamos un vestido para el 15 de septiembre porque se van a disfrazar. Nosotros portamos el traje de Adelita. Ustedes, bueno, es difícil que lo transmitamos ahorita a las cámaras con una sola persona, pero en alguna otra oportunidad en un evento, ¿verdad? Verán que el charro y la charra portan el traje, ¿no? Tenemos un cierto estilo de lucir el traje. Es usar el nudo del rebozo, el rebozo terciado al vestido, es para ocasiones cuando andamos a pie. Cuando andamos a caballo necesariamente tiene que ir anudado por la parte izquierda, que porque montamos side saddle, o sea, las dos piernas para un mismo lado. Pero también puedes usarlo solamente así, ¿verdad? Porque el rebozo, acuérdense cuál es su origen, el rebozo es una prenda para taparnos y entonces pues se puede usar de una manera muy elegante o pues cuando cargas también al chilpayate. ¿Sabes qué, Maru? Me haces amar cada vez más mi país y sentirme orgullosa de lo que son nuestras tradiciones mexicanas y de la tierra que Dios nos dio para que creciéramos y naciéramos. Yo creo que eso es lo que debemos compartir y esa es mi pasión al venir a los Estados Unidos, transmitirles en cada conferencia, en cada sesión, esa pasión. Tengo alumnas salvadoreñas, panameñas, americanas, mexicanas y todas acaban amando la charrería. Cuando me acercan a una pequeñita yo les digo, dicen, es que vamos a ver si le gusta. No, mejor vamos a ver si usted puede seguirle el paso, porque una vez que les gusta, pues no es necesariamente un deporte caro, porque esto te va a aislar a los niños de otros peligros que hay actualmente. Porque están practicando la charrería y para practicarla necesitas, por ejemplo, en el caso de los niños, solo una soguita y de las niñas a veces que con bailar el jarabe tapatío te empiezas a incorporar a la charrería. Claro. Y creo que yo que vale mucho la pena invertir en ese deporte porque tú integras la familia, los hijos libres de drogas, libres de andar en problemas y amar la cultura de nuestra tierra que nos vio nacer y amar nuestras tradiciones y además es un deporte, o sea, esto no es lo que ustedes imaginan, la gente que está dentro de ese deporte hay que gastar y bastante, o sea, como tú dices, es muy caro. Así es muy caro y hay categorías para gastarlo, ¿no? O sea, con un caballo muy sencillo y un vestido muy sencillo puedes ser campeón nacional y también puedes serlo con algo muy caro o puedes no serlo. Yo quiero invitarlos a que se acerquen a este tipo de eventos, de festividades. Hoy los medios de internet nos difunden la información. El fin de semana que ustedes estarán viendo el programa, estaremos llevando a cabo el Campeonato Estatal de Texas en San Antonio.
Pero en este lugar tan hermoso que nos recibe hoy, Espuelas de Plata, tendremos el campeonato nacional charro de los Estados Unidos. Desde hace muchos años no viene a Texas el campeonato y la familia de este recinto ha logrado traer el campeonato aquí. Es un recinto de primer nivel, está techado, no van a estar en el sol ni entre moscas. O sea, es un lugar muy respetable para que la gente disfrute de la charrería y ojalá acerquen más niños y más personas a esta actividad. Pues muchísimas gracias, Maru, por tu presencia, por regalarnos esta entrevista entre mujeres. Mil gracias. Y no quiero que sea la última vez que estás con nosotros. Por supuesto que no. Espero que cuando esté el campeonato nacional aquí podamos hacer alguna transmisión en vivo y platicarles en qué consiste esto. Y les agradezco enorme este esfuerzo. Y pues apoyen a las tejanas de Houston. Gracias. Y no se me mueva porque continuamos. Chef's Grill Catering and Special Events. Con más de 20 años de experiencia, le ofrece una variedad de aperitivos y platillos para todo tipo de eventos. Haga su cita para una deliciosa degustación y permítanos brindarle el sabor de la experiencia a su servicio. Hola, mi gente hermosa de Meca by Juanis. El día de hoy tengo aquí en su programa favorito Entre Mujeres un super tip de belleza. ¿Qué creen? Como me han pedido tanto que quieren que, ay, Juanis, enséñanos cómo poner las pestañas, pues el día de hoy les traigo una modelo bellísima con la que van a poder aprender a ponerse esas lindas pestañas. Así que no se vayan porque regresamos ya. Y regresamos súper rápido. Y miren mi hermosura de modelo que tengo el día de hoy. Y como yo dije, vamos a poner las pestañas postizas. Pero antes de empezar, quiero darles unas pequeñas indicaciones. La pestaña postiza siempre tiene que ser de cabello completamente humano, natural. No vayan a comprar sintéticas porque son sumamente pesadas y no van a andar muy cómoda con sus ojos. Traten de comprar pestañas de muy buena calidad, ¿ok? Bueno, vamos a proseguir a ponerlas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es medir nuestra pestaña postiza. La colocamos en el ojo de esta manera. No quiero tapar, pero déjenme que la coloco. Y lo que sobra siempre lo vamos a cortar del inicio de la pestaña hacia adelante. Si le queda un pedacito, hay que cortarlo, ¿ok? A ella le queda un pedacito muy chiquitito. Traten de ser bien precisas porque si cortan de más o de una pestaña a otra es la diferencia, se nota sumamente que están distintas y es cuando se les ve un ojo caído, uno levantado y hay veces dicen, es que a mí no me quedan, se me ven horrible, pero entonces este tip que les estoy dando sé que les va a quedar correctamente puestas, ¿ok? Bueno, ahora voy a colocar un buen pegamento, muy importante encontrar buenos pegamentos de pestaña postiza. Vamos a poner una gotita. A mí me gusta mucho colocarla siempre con un palillito de dientes o un incaíble. ¿Por qué? Porque es más preciso colocarlo. Siempre se pone en el filo, así. No lo vayan a poner en la parte de abajo, porque muchas cometen el error de colocarlo en la parte de abajo y es cuando se les ve como que traen unas brochas. Yo sé que se ven terribles. Pero miren, es muy fácil colocarlas de esta manera. Ya que tenemos el pegamento, nuestra modelo va a bajar un poquito la mirada para colocarlas. Tiene que ser al ras de la pestaña, ¿eh? No lo pongan arriba de la pestaña ni encima del párpado, porque si no es cuando se ven así terribles las pestañas. Las empujan un poquito de esta manera, así, para que queden bien, bien colocadas. Ahí está. ¿Qué tal? Ojazo que tiene nuestra modelo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, siempre que colocamos la pestaña postiza, tenemos que delinearla, ¿ok? Si no eres muy experta en colocar la pestaña postiza, te recomiendo que la delinees primero, ¿ok? Que hagas tu delineado bien bonito, bien perfecto y después la coloques, porque eso te va a ayudar a que si la pusiste mal, no se note tanto.
Pero ahora, si ya eres una experta en colocarlas, primero las colocas y después las delineas. Bueno, ahora vamos a delinear de esta manera. Siempre vamos a tratar de guiarnos de acuerdo a nuestro ojo, ¿ok? De esta manera. Hay que tratar de mantener nuestro pulso, porque si no nos queda así como chueco, como a las carreteras a Sinaloa. Bueno, la gente que conoce México ya sabe de lo que estoy hablando. Les queda todo chueco. ¿Ven qué linda? Es sumamente sencillo, fácil de ponerlas. Miren, la misma pestaña nos lleva a hacer una línea perfecta, que nos queden así súper, súper derechitas. ¿Qué tal? Bien sencillo, ¿verdad? Esta niña tiene unos ojos preciosos, como pueden ver, sus ojos son en tono miel, no sé si lo puede ver la cámara. Y ya nada más hacemos un poquito de contour en nuestra nariz, en nuestra frente, como les había enseñado en otras clases anteriores. Un poquito de contour para que se afile más nuestro rostro. Y ya está. ¿Ven qué fácil? ¿Qué rápido? Ojalá y que este tip de belleza les haya servido. Y póngalo en práctica, porque si usted no lo pone en práctica, pues ¿cómo va a aprender, mi querida amiga? Trate de ir llevando. Miren, yo les hago así como que súper sencillo cada uno de los pasos. Así que traten de hacerlo. Yo sé que van a tener un resultado súper especial. Y no se me vayan, porque continuamos entre mujeres. Y hoy me encuentro con una de las empresarias más exitosas de la ciudad de Houston, la creadora de uno de los pasteles más deliciosos de la ciudad, que es Million Cakes. Con usted la bienvenida para nuestra distinguida Lorena Gluck. Bienvenida, Lore. Hola, ¿cómo estás? Pues muy feliz de tenerte aquí entre mujeres el día de hoy. Y estamos aquí en tu casita, aquí en la pastelería. Y estoy embobada con todo lo que tú haces, pero sabes que me encantaría que nos hablaras de tus inicios, de cómo es que tú hiciste este sueño realidad. Bueno, en realidad sí fue un sueño. Comencé desde casa, me da mucha risa porque regalaba los pasteles a las amigas. Una amiga me decía, Lore, tú tienes que vender. Me regaló, me mandó a hacer unas tarjetas, me las dejó en la casa, como es todo casualidad. Bueno, nada es casualidad. Todo estaba así escrito. Es diosidencia. Así, son diosidencias, exactamente. Y bueno, la cuestión del caso es de que ellas me regalaron estas tarjetas, las empezaron a regalar a otras personas y me empezaron a llamar para cobrar, para pedirme pastel. Bueno, yo no sabía ni siquiera cómo cobrar, pero así poquito a poco fui haciendo este sueño realidad. Me encantó, es una cosa que me apasiona, me diseño un cake y es como que me transporto a otro mundo. Bueno, así que mi esposo obviamente me ayudó a todo. Él fue el que hizo que yo hiciera mi sueño, ¿no? Es siempre está apoyando. Es lo que te iba a decir, que este negocio es familiar, ¿verdad? Es familiar, sí. Yo soy la parte de producción y él la parte de finanzas. Comenzó como un juego, como te cuento, y él apoyó mi sueño, porque él primero, yo decía, es una locura, ¿no? Pero se fue dando, tuvimos mucha acogida, muchos pasteles. A la hora de mudarme acá, fue el momento que vine por acá, fue cuando ya empecé a decir, no puedo hacer pasteles, eso quería decir que no los podía hacer en mi casa y que necesitaba un local. O sea que ya habías crecido, ya la venta había crecido bastante en casa y era el momento como de dar el paso, ¿no? Así. Yo siempre les digo, si tienen un sueño, síganlo. Yo desde mi casa saqué 15 pasteles, pregúntame cómo, no tengo ni la menor idea, pero así se dio. Y se sigue dando. Este lugar también ha sido bendecido para nosotros y bueno, así es como comienzan los sueños de una idea. Yo creo que lo más importante de todo es que si alguien no tiene un sueño, o sea, lo que sea, pero con un sueño puedes hacer realidad muchísimas cosas. El que no sueña, yo creo que es el que no logra sus sueños, ¿no? Así que en casita, todas esas mujeres que tienen sueños, por favor, síganlos, porque van a llegar muy lejos. Y mire, no se me vaya, porque seguimos con esta súper entrevista. Eternamente bella, con un hechizo de gitana.
regresamos súper rápido. Y pues seguimos con esta amena entrevista con Lore. Lore, yo quisiera que nos platicaras cómo es que eras tú de niña. ¿Era tu pasión hacer pasteles? No, nada que ver. A mí toda la vida me encantó las ventas, aunque tiene mucho que ver. Bueno, estudié marketing. Fui una niña recontra alocada. Me casé con mi esposo, bueno, estuve con él desde los 18, me casé a los 24 y yo nunca aprendí a cocinar. Entonces, a él le encantaba comer dulces y yo me metí a clases a hacer dulces para él. Lo bueno es que él todo el rato decía que eran deliciosos. Si estuvieran feos, son buenazos, decía. Y así comenzó. Empecé a hacer, cada vez que él me decía, están buenísimos, me encantó. Cuando llegué acá, a los Estados Unidos, vinimos a hacer una maestría. Fue una de las cosas que no encontré acá, ese sabor latino. Todos los pasteles eran diferentes a los nuestros. Les hacía los pasteles a mis hijas. Podía estar en casa con ellas. Y lo que se volvió una cosa como que un hobby, se volvió la pasión. Imagínate qué maravilla. O sea, nunca sabes cómo la vida te llega inesperadamente así a caminos que ni te imaginabas, ¿verdad? No, que ni me imaginaba. O sea, yo le hacía los pastelitos a Johnny porque le encantaban. Y así fue como lo aprendí. Ahora que increíblemente lo disfruto, pero a morir, ¿no? O sea, cómo la vida te da sorpresas y me encanta tu historia. Me encanta tu historia de empresaria, de mujer emprendedora. Y yo quiero que todas esas mujeres en casita se inspiren. Me gustaría que les dieras unas palabritas a esas mujeres. Bueno, primero tienen que soñar en algo. No hay nada, nada imposible. A veces uno dice, no, porque no puedo, porque no. Eso que a veces dicen, bueno, voy a esperar que me llegue. No, busca tu sueño. Tienes que capacitarte. Lo que te gusta y lo que siempre les digo, lo que pareciera un hobby, eso es lo que te va a dar. Porque 365 días y que vayas a un trabajo o algo que no te gusta, vas a ser infeliz. Haz lo que te gusta y con eso, tu pasión, y con eso te va a llevar al infinito. Es verdad, yo creo que las pasiones son las que te llevan al estrellato. Claro, yo creo mucho en energía, aunque parezca loco, yo creo mucho en energía. Y desde que tú haces algo haces algo con pasión, automáticamente la adrenalina, la cara, la emoción, y eso lo atraes. Es lo que te decía, atraes. Pero si vas a un sitio donde te tienes que levantar y decir, qué flojera, o sea... Ya la regaste. Sí. Entonces, si tienes una pasión, la que sea, tejer. Si sabes hacer gelatinas, aviéntate a hacer gelatinas. Así es. ¿Verdad? Tejer, aviéntate a hacer bufandas. Lo que te guste, lo vas a hacer tan bien que la gente a la hora de tocar esa bufanda, esa gelatina, va a decir, oye, está linda porque lleva esa energía. Exactamente. Y como dicen, hasta clientes te van a salir. Ah, sí, te salen, pero así rapidísimo. Solamente enfócate en lo que te hace feliz. Me encanta, Lore. Y pues mira, el día de hoy terminamos con tu entrevista, pero esta mujer llegó para quedarse entre mujeres. Ella va a ser nuestra chef en Case, así que no se pierdan, por favor, cada entrevista que vamos a tener con Lore, los comerciales que van a estar pasando por ella, y tome nota, porque es la mejor opción para ustedes aquí en la ciudad de Katy, Houston y en sus alrededores para sus fiestas.